Hola, bienvenidos a un nuevo video, como siempre, presentando productos para el segmento outdoor, en nuestras actividades al aire libre. Tengo en mis manos esta mochila ligera de 244 gramos. Es de la marca Outdoor Research. Esta empresa se caracteriza por hacer buenos productos resistentes a la hora de salir a hacer nuestras actividades bajo el sol. Hacen objetos muy ligeros y resistentes. Este modelo de mochila se llama el Isolation LT de 18 litros de capacidad. Es una mochila minimalista como las que hemos estado presentando en estos últimos días. No tiene muchos compartimentos, no tiene cierres gruesos, pesados, incómodos o múltiples compartimentos. Esto no es como si fuera ya un objeto donde vamos a llevar muchísimas cosas, sino lo necesario y que nos va a ser muy útil a la hora de salir. Tiene unas buenas correas aquí, también. Tiene un compartimento adicional donde puedes colocar aquí también un equipo de hidratación. Observen ustedes. Si tú gustas, puedes sacarlo también esto. Puedes sacar este aparatito, que es como una plancha que va ceñido a la espalda. Lo sacas y puedes sacarle el máximo provecho. Pero en esta ocasión nosotros no lo vamos a sacar, porque más queremos enfocarnos en cuánto de capacidad tiene esta mochilita y cuánto nos va a permitir llevar a esas prácticas deportivas que tanto nos encantan, como es salir a hacer hiking o trekking. Tiene aquí una división interna, sí, eso sí, tiene aquí esto, miren, con un cierre y con una malla. Aquí puedes colocar tus objetos personales, pueden entrar aquí tu billetera, tu documento de identificación y todo lo necesario. Lo colocas ahí y pero como ya es obvio, queremos saber qué tal es su capacidad cuando está completamente lleno, pesado, y saber cómo se desenvuelve esta mochila Isolation de Outdoor Research. Así que vamos a verlo ahora mismo. Y bien, ya tengo la maleta lista. Observen ustedes cómo ha quedado esta Isolation de Outdoor Research. 18 litros de capacidad. Ahora, ¿qué tal queda poniéndoselo? A ver. Soltamos las correas previamente. Tiene un color bonito, atractivo, llamativo también. Va. Ahí lo tenemos. Y vamos a notar también que tiene para regular esto. Podemos regularlo a la altura que quisiéramos. Aquí tenemos. Y listo. Ahí. 244 gramos de peso en la maleta. No pierde el peso innecesario con divisiones o con cierres que le van aumentando el peso, sino que es una mochila minimalista. Solo un compartimento con un cierre, eso sí, un cierre de buena calidad, marca YKK. En inglés podríamos pronunciarlo como YKK. Y son especialistas en cierres. Cuestan caro, pero te duran buen tiempo. Son cierres, son los reyes de los cierres prácticamente. Hacen muy buenos cierres de diferentes tamaños, modelos, colores. Y esta maleta usa ese cierre. En cuanto a si soporta agua, medianamente sí, y si se mojara también tiene un secado rápido. No es
una maleta complicada de llevar, es cómoda, se siente bien y bueno, vale invertir en estas maletitas para cualquier actividad que tú quieras hacer. Puede ser ciclismo de montaña, puede ser una actividad de trekking, hiking o para tu día a día también. Si es que vas a llevar tus cositas básicas, ahí tienes tu maleta de Outdoor Research, este modelo Isolation de 18 litros y de un buen respaldo. Observen. Entonces, esperando que te haya gustado esta presentación, no olvides regalarme un like y también compártelo con tus amigos. Tal vez ya quieran dar ese salto de dejar de usar maletas pesadas, estrambóticas, incómodas y por unas maletas más ligeras y más actuales a los tiempos que los muchachos ya quieren vivir al máximo su minimalismo. Gracias por ver este video. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.